Ok, buenas tardes, gracias por asistir a la convocatoria. Silencio. Con nosotros, el doctor Abel González, el doctor José Abel González, hijo, el doctor José Alejandro Esmester López y el doctor Felipe Martínez, quienes llevaron el proceso del proceso quirúrgico que se le hizo a David Ortiz en el día de ayer. Por favor, ellos tienen la parte ahora de la información médica. Como todos saben, David Ortiz ayer sufrió una herida de bala. Esa herida de bala le causó lesiones al hígado, al intestino grueso y al intestino delgado. Hubo que hacerle resección del intestino grueso, del intestino delgado y del hígado. Él se sobrepuso la cirugía sin mayores inconvenientes, su presión se mantuvo bien, después fue trasladado a la sala de cuidados intensivos, donde se ha mantenido estable. En el día de hoy fue extubado. A él, abrir los ojos, por lo primero que fue por ver a su familia. Y él se encuentra en buen estado de ánimo y esperando a viajar a Boston en la tarde de hoy, para ver a sus médicos particulares allá y a su esposa. Don, aquí está don Leo Ortiz, el papá, que a nombre de la familia. Don Leo, parece aquí, al lado del doctor. Don Leo, no te puedes quedar ahí. Estamos en medio. Buenas tardes. A nombre de la familia Ortiz, el equipo de trabajo de David Ortiz, quiero dar las gracias a la prensa, pero especialmente a este equipo médico de aquí de la clínica Abel González, que me le dio la asistencia que nosotros necesitábamos al hijo mío. Y haciéndole declaración que nos vamos a Boston, no es por la falta de servicio, porque estamos bien satisfechos con el servicio, sino porque allí nos esperan las familias, nos esperan los médicos particulares de los Rexo y de la familia, para darle asistencia allí en la recuperación. Así es que muchas gracias a todos por ello, y para que todos se entiendan, le hice esa pequeña aclaración. Cuatro preguntas. Doctor, el proceso quirúrgico y el cuadro de David, ¿qué tiempo usted estima que tiene de recuperación? Y si como parte de los daños a los dos intestinos, David tendrá... ¿Se le tuvo que colocar una colostomía? ¿Se le tuvo que hacer una colostomía o algún otro procedimiento? Pero no tiene colostomía. Y el tiempo para recuperación es variable de un paciente a otro. Salga adelante, doctor. Esperemos que sea el más corto posible. ¿Un tiempo estimado para su recuperación? El que estima en medicina se equivoca por seguridad. Así que el tiempo necesario para que él se recupere. ¿Por qué aeropuerto tiene previsto salir David Ortiz hoy? A los familiares. Se dice que por las Américas o por el Higüero. Por uno de esos dos. Bueno, siempre que hay una cirugía mayor pueden quedar secuelas. Pero no es algo que esperamos. ¿Usted tenía una pregunta? Sí, en caso de que queden secuelas, ¿cuáles serían? Pueden ser muchas, puede ser que cuando llueva le duelen las heridas. Es una secuela. Puede haber múltiples secuelas, pero es poco probable. Pero de gravedad. No debe tener Santiago. Ninguna secuela de gravedad, si Dios quiere, no. Doctor, ¿entienden ustedes que ya luego de este procedimiento podría viajar David Ortiz sin inconveniente para recibir ya la continuación de los... En el día de hoy, en un avión ambulancia, puede viajar con toda seguridad. ¿La calidad de vida de David Ortiz luego de este proceso? Cuando se sobreponga a esto, la misma de antes. La misma de antes. Mm-hmm. Doctor, ¿puedes repetir cómo estuvo la operación? ¿Qué fue lo que se le hizo? Disculpe que instalamos un poquito tarde. El principio, ¿cómo fue la operación? ¿Si la califica exitosa? Bueno, la operación fue exitosa. Se hace lo que se hace con todo paciente con herida de bala, el abdomen, y es que abrimos el abdomen y evacuamos la sangre, identificamos las lesiones se identificaron, se repararon y el abdomen se cerró. ¿Qué problema específico hubo en el hígado? Una bala que lo atravesó. La misma bala atravesó los tres órganos que usted mencionó. Sí. ¿Cuántos órganos afectaron? El hígado,
intestino grueso y el intestino delgado. ¿No hubo nada con relación a la vesícula que se había mencionado? La vesícula se extirpó como un paso para movilizar el hígado y address y tratar de reparar la lesión que tenía el hígado. Pero no había ningún problema con la vesícula. ¿Cuál es el nombre técnico de los procedimientos que se le realizaron al pelotero? Una laparotomía exploratoria, resección de colon, resección de intestino delgado, resección de hígado, y anastomosis de ileocólica y yeyuno yeyunal. Al padre de Dios dice, le quiero hacer una pregunta. Usted como padre de Dios dice, estrella, ¿verdad? Que es que Dios querido en todo el mundo. De ahora en adelante, su padre siempre lo ha escuchado. ¿Usted permitirá, de cierto modo, por decirlo de alguna manera, ¿no?, que David siga tal vez yendo a esos lugares que suele frecuentar, lugares públicos? ¿Usted como padre, cuál sería su consejo? ¿Cuál es su consejo de ahora en adelante? Bueno, no me gustaría, pero él siempre tiene por lo menos un estilo de humildad con la gente que conoce mucho tiempo. Y para mí sería difícil encontrar esa parte. Okay, muchas gracias. Acabamos de escuchar una rueda de prensa donde los doctores González explicaron cuáles han sido los procedimientos a los que ha sido sometido David Ortiz durante la noche de ayer y esta madrugada, luego que fuera impactado por un proyectil de bala. Tal y como se ha informado tanto los médicos como los familiares, el ex pelotero será trasladado al hospital de Boston esta tarde. Aunque no especificaron a través de qué aeropuerto, pero sí confirmaron que esta tarde David Ortiz estará partiendo hacia la ciudad de Boston para una recuperación más tranquila y satisfactoria. Han indicado que David ha respondido favorablemente a todos los procedimientos que le han hecho. El doctor González Hijo explicó que fue intervenido su hígado, ya que estuvo afectado por la bala, así como su intestino grueso y su intestino delgado. Asimismo, también explicó que su vesícula tuvo que ser removida para poder trabajar con los demás órganos. Listín Diario le da seguimiento a la situación del ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz, directamente desde la clínica Abel González, donde fue intervenido y se encuentra en recuperación. Esta ha sido la conferencia de prensa que han dado los médicos de la clínica y los familiares de la estrella y muy querido dominicano. Los familiares, el padre específicamente de David Ortiz, Leo Ortiz, explicó que el traslado de David hacia Boston no se debe a la falta de médicos o especialistas que pudieran atenderlo en el país, y dijo que está satisfecho con el tratamiento que se le ha dado en esta clínica, pero que será trasladado simplemente porque en Boston es donde están sus médicos de cabecera y es donde está su esposa, así que y demás familiares, así que por esa razón básicamente será trasladado. Esto ha sido todo hasta el momento desde la clínica Abel González. Listín Diario se mantiene dando seguimiento a la situación del muy querido David Ortiz.
Reconectamos más tarde para otra actualización.